peut-être con mucha sorpresa el domingo último pasado hemos visto la publicación del dueño del medio de la del único fiscal y juez de la República en la cual el señor Zucolillo desmiente al señor Zucolillo. El 6 de mayo recordábamos, habíamos publicado en números anteriores las declaraciones del señor Zucolillo en relación a la confesión por parte de este de haber pagado 10 millones de dólares para la obtención de la banda de telefonía celular. En la edición del domingo, en una entrevista al anterior presidente de la CONATEL en aquella época, al ingeniero Cano Fleita, actual viceministro de Obras, el dueño de este medio publica en la edición del domingo que el dinero que se pagó por la licencia de la banda B no fue coima, sino que fue consultoría, pago a consultoría. Cano Fleita es el entrevistado en este caso para hacer público esta manifestación. Él señala que él lideró el proceso y negó cualquier pago de coima de aquella época, en aquella época, con lo cual, muy agradecido por parte de, del director del medio, la verdad, en el sentido de que hemos sido reivindicados por don Aldo, ya que su propio medio ha publicado que nosotros no tuvimos nada que ver con lo que él mismo había denunciado en el diario La Nación.